Buenos dias a todos. Good morning, everybody. Welcome to the first San Diego Tijuana Air Quality Task Force Meeting of the Year. Bienvenidos a la primera reunión del equipo de trabajo de calidad de aire San Diego Tijuana del año 2024. We'll give it a few moments for folks to join us in the room. Le daremos unos momentitos para que gente de el cuarto de asistentes puede reunirse con nosotros. Muchas gracias. Thank you everybody for joining us. A este momento, um, le quiero pasar el micrófono a uno de nuestros intérpretes, Guillermo. At this moment I'll hand over the mic to one of our interpreters, Guillermo, who will give instructions on how to access interpretation. Guillermo. Absolutamente, so muchas gracias. Uh, buenos días para todas las personas que desean interpretación en español, por favor, se seleccione eh, el globito que aparece en la parte baja de su pantalla o eh, seleccione los tres puntitos que aparecen en, en su celular y seleccione el lenguaje de español. Muy amables, Muy gracias. Uh, back to you, George. Thank you, Guillermo. In um, this moment, my colleague va will launch the interpretation. Now, you have the globe available de your screen. The interpretation is now available. Um, so, if um, for folks who um, only speak English, there will be a Spanish presentation today. So, we do ask that you. Join the English channel um, during that time. Thank you. Muchas gracias a todos. Um, ahora le quiero pasar el micrófono a nuestros um, copresidentes del grupo de el equipo de trabajo, Domingo y Leonardo. Uh, hi, good morning, everybody. It's great uh, to be here with you um, on this, our first uh, meeting of the year. We're really looking forward to our discussion today. uh You'll hear some uh, interesting uh, information from our colleagues from the state of Baja. We might have a shorter meeting uh, than usual today, but again, looking forward to your participation and to our continued uh, collaboration throughout the year. So, um, uh, with that, I'll just uh, welcome everybody and and the mic over to my colleague Leonardo. Hola a todos, buenos días. También, eh, pues sean bienvenidos a una a la primera reunión de este año. Este, esperamos este, que este año sea eh, de mucha colaboración, eh, de mucho de, de mucho intercambio de información, de experiencias. Creo que ha sido eh, de los resultados más positivos, ¿no? Al interior de este grupo de trabajo. Esperamos continuar eh, haciéndolo de esta manera y sí, tenemos el, en, en esta ocasión, eh, eh, consideramos algo, algo interesante eh, que eh, ahora sí que compartir ¿no? en esta mesa de trabajo con ustedes y bueno, esperamos que el desarrollo de estos trabajos se, se, se haga de la, de la mejor manera, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias. Quiero pasar por un momento, um, Johnny. Parece que no hay canal en español. Y hay un canal en en chino. Johnny, can you um check in on that? I can see, I can see the Spanish channel on on my end at least. I see English, Chinese, and Spanish. okay i think now there's only two channels thank you yes thank you everybody I would, uh, um, now i'd like to hand over the mic to mike to go to the agenda and the uh, agreements Thanks, Sherry. Good morning, everyone. Buenos dias a todos. Um, for today's agenda, we have a relatively light agenda for today. Um, we'll go ahead and start with the presentation from the State of Baja California regarding the 2023, the 2024 winter season report um, and Atmospheric Environmental Contingency Program. Next, we will move on to the roundtable where we'll hear general updates from the partner agencies. And next, we will close the meeting with public comments and closing remarks. Um, so, next slide. Um, so, before we get the meeting started, uh, as a reminder, here are our meeting agreements. Um, one is to use the language of your choice. Um, and again, we have interpretation on both for both English and Spanish. And um, two, to create space for everyone to contribute, participate, and make space for others to participate as well. Make sure that we only have one person speaking at a time. Uh, listen to each other and respect each other's opinions, knowledge, and perspective. And then, lastly, being conscious of time so that we can get um, out of here on time. Um. So with that, I'll hand it over to the Baja California team. ¿Qué tal? Nuevamente. Buenos días. Voy a, uh... A presentar este informe de la temporada invernal este, 2023, necesito aquí, 2023 y 2024. Consideramos importante eh, compartir aquí en la mesa de trabajo eh, los resultados sobre la calidad del aire, este, de, sobre todo de la temporada invernal. Eh, con, no sé si le podemos dar siguiente. Ok. Eh, en. De, 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 en el lado de Tijuana eh, existen eh, tres estaciones eh, normativas, ¿no? una que se encuentra en el Laboratorio de Calidad del Aire, eh, que son las oficinas actualmente de la Secretaría de Me Medio Ambiente del Estado de Baja California, otra que se encuentra en la Mesa y una más en el Consulado de los Estados Unidos en Tijuana. Eh, estas tres estaciones eh, componen la red eh, local ¿no? aquí en el municipio de Tijuana. Eh, pudiéramos sumar una cuarta este, en, desde una perspectiva metropolitana que sería la estación de Tecate, eh, pero para fines de esta presentación no la, no la incluimos, pero sí que conozcan que existe una cuarta estación y yo creo que en, 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 en un futuro pudiéramos estarla eh, sumando ¿no? a la información que vamos a, a, a compartir. Eh, de estas tres estaciones, eh, sí comentarles, la del Consulado de los Estados Unidos en Tijuana eh, ha tenido unas complicaciones operativas derivado eh, del techo presupuestal, ¿no? De, a, a lo que nos informan de la autorización del techo presupuestal en los Estados Unidos, entonces han, han, han estado este, limitando, ¿no?, el, el, el presupuesto y por ende pues no 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 ha este, tenido la oportunidad de operar eh, según nos informan no entonces esperamos eh, este, en cuanto a esta parte eh, quede resuelta eh, poder seguir contando con la información que, que proporciona esta estación no por los beneficios eh, este, que, 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 que aporta aquí a la, a, a la ciudad no este siguiente mm. Eh, bueno, com comentarles aquí, digo, eh, conocemos que la, la temporada invernal eh, siempre es un reto, no, por este fenómeno de, de la inversión térmica, que si bien en, en, en la cuenca aquí de Tijuana San Diego tenemos eh, este de, de aire, este que disipa, ¿no? Lo, con mayor facilidad la concentración de contaminantes, este fenómeno también se, se ve, no, en esta, eh, en, en esta temporada invernal y bueno las estadísticas nos muestran este aquí, aquí solamente limitado a las dos estaciones eh, que opera que opera el estado este, la mesa y, y laboratorio de calidad del aire este, aquí, aquí podemos ver eh, de un año a otro este, que si bien eh, tuvimos una una mejoría en, este, en relativa no en, en los niveles de concentración de calidad del aire este, también, también este uno, no es como para festejar ni nada sino este, que sepan eh, pues realmente tiene que ver más con un comportamiento este, atmosférico ¿no? no no como con eh, este, un cambio de comportamiento este, social, ¿no? De, de, de la comunidad, ¿no? O sea, vimos en este año en particular, sobre todo en el lado de Mexicali, pero también se vio en Tijuana, eh, vimos eh, que los días 25 y primero es, fueron días eh, muy críticos, ¿no? Y que si bien en la comparación pudiéramos ver eh, que de, de un ejercicio, de un año a otro, estamos, eh, pues ahora sí que se, se ve más verde o amarillo, este, la realidad es que... El, el pico no de estos de estos días no de las celebraciones a, a lo que sumaría también el 12 de diciembre el 25 y el 1 de enero este pues realmente fueron días uh, críticos no este con la ventaja tijuana de que con las con, con las corrientes de aire eh, pues se generó una dispersión este mucho más pronta no entonces estos episodios de, de alta concentración pues eh, duraron menos no este pero pero realmente sí hay un reto, ¿no? La información nos, eh, que les estamos compartiendo no, nos muestra en esa parte, ¿no? Este, adelante. Este, bueno, acá, bueno era 22, 23, perdón, y el, 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 el 20, 24, los primeros días, ¿no? De este enero y fe, los primeros meses, perdón, de enero y febrero, ¿no? Este, vemos ahí el, 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 el comportamiento, este, ya vemos en enero Respecto al año anterior, eh, cómo, cómo si sí empieza a, a generar ya un, un porcentaje en rojo, ¿no? Este el, 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 bueno asociado a mala calidad, ¿no? El color, ¿no? Adelante. Ok, bueno, aquí eh, lo que lo queremos eh, compartir es cómo, cómo se da el comportamiento del de 24 al 25, ¿no? Que realmente es cuando cuando el tema toma relevancia porque es visible, ¿no? Entonces, eh, cómo se dan estos picos, ¿no? Por, 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 lo que, por lo que sospechamos, bueno, sospechamos, confirmamos es la quema de pirotecnia, este, el, la, las famosas lumbradas, ¿no? La quema de llantas, la quema de residuos que se dan eh, esos días con motivo ahí de las eh, celebraciones. Eh, aquí decidimos hacer esta, esta, esta tabla, este, con el perfil horario, pues para que se viera. Cómo, cómo se van dando estos picos no y y dónde este donde desde dónde, eh, la línea roja como se puede ver este activa eh, nuestra contingencia fase 1 este eh, y bueno pues pues gráficamente este pues se, digo, es visual es visual ese día pero gráficamente aquí podemos ver pues cómo se supera por mucho la, la, las concentraciones no entonces pues realmente aquí digo esta, es, es, esta tabla nos no, nos permite compartir este, la necesidad de, de prestar atención, ¿no? de, que, de que el tema en la agenda pública tome cada vez una mayor relevancia, este, es algo que desde el gobierno del estado estamos trabajando. Y, y bueno, al interior de estos grupos de trabajo, para nosotros es importante eh, compartir este tipo de información, eh, difundirla, socializarla de tal manera, eh, pues que veamos que también en Tijuana existe una problemática eh, asociada a la, a la mala calidad del aire, no solamente en, en Tijuana Valle Imperial que que es resulta más visible no este también Tijuana a pesar de de, de ser este de, de contar con los beneficios no de las corrientes eh, de las corrientes de aire por la costa eh, no 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 está ajena no a, a padecer no y este y, y también una parte interesante este y que quedamos también de compartir en una en, en una próxima reunión es eh, una vez que se tengan algunos resultados del estudio de, de vigilancia epidemiológica que está realizando la secretaría de salud a través de un recurso este eh, internacional eh, sería interesante también compartirlos para realmente demostrar eh, que el tema de la, de la salud de la población pues se ve eh, directamente afectado no con, con, con cuando existen estas malas esta mala calidad del aire no adelante. No sé si, si Aneli gustes eh, platicar aquí un poco de esta, de esta tabla, ¿no? Por favor. Sí, claro, Leonardo. Este, aquí en estas tablas se presenta lo que viene siendo el número eh, y porcentaje de días en, de noviembre a febrero de, en donde se observaron concentraciones de PM2.5 por arriba del límite normado establecido por la norma oficial mexicana que tenemos aquí de salud ambiental, que es la NOM 025, y también este mostramos el número de días válidos, que quiere decir que es el, el número de días que cumplieron con el requerimiento de, de la normativa de por lo menos tener el 75% de datos en, en esas 24 horas. Y pues aquí lo que se observa es que... En noviembre del 2023, por ejemplo, en la estación La Mesa, pues no se consideró ningún día con una concentración arriba del límite, del que es de 41 microgramos sobre metro cúbico. Y en la estación laboratorio vemos que fue de un 23%, que el 23% de los días sí mostraron este valores por arriba de, de ese nivel. Y en cuanto a los días válidos, eh, solamente la estación La Mesa, este... Eh, pues se consideraron 24 días válidos de, de, de 30 que tiene el mes, y en la estación laboratorio, pues todos los, días se consideraron, todos los días del mes se consideraron como válidos. En el mes de diciembre, vemos que, las concentraciones, que los porcentajes de los días eh, disminuyen, tanto para la estación la mesa con un 32% y para la estación laboratorio, que, digo, perdón, este, aumenta el porcentaje de 10, 32 para la mesa y 33% para la estación laboratorio. Y en cuanto al número de días válidos, pues solamente en, en la estación laboratorio eh, se consideró un día como no válido. Para el caso de los meses de enero y febrero del 2024, cabe mencionar que, por ejemplo, la, el límite permisible que establece la, la normativa mexicana va este, cambiando gradualmente de forma decreciente. Eh, esto quiere decir que eh, este límite normado. Eh, va a ir este, bajando su concentración a medida que pasan los años, por lo que del 2024 de haber estado de 41 pasamos a 33 microgramos sobre metro cúbico y esto genera que eh, pues los lineamientos sean un poco más estrictos y por ende pues haya más este pueda ocasionar que más días estén fuera de la norma. Y bueno dicho esto pues ya este, eh, considerando estos nuevos lineamientos para enero del 2024 tenemos que en la estación de la mesa el 42% de, de los días eh, sobrepasaron el nivel de 33 microgramos sobre metro cúbico y la estación laboratorio el, el 23%. ¿no? Y en ambas estaciones pues todos los días se consideraron como días eh, válidos. Ya para febrero y siendo este el mes pues ya este que está finalizando la temporada invernal pues aquí sí se observa una disminución del, del porcentaje de, de días que sobrepasan no, el eh, límite normado. En la mesa eh, observamos un 12%, y eh, en laboratorio ningún día sobrepasó este límite normado, ¿no? Y para la... En cuanto a los días validados, en la estación en la mesa eh, se observaron... 20, eh, obtuvimos 26 días válidos de los 29, y en el laboratorio todos los días se consideran como días válidos. Muchas gracias, Anely. Este... Digo, por ahí la, la normatividad este, se ha ido actualizando. Ahorita vamos a platicar también un poco más de eso. Eh, y eso creemos que es bueno, este, porque eh, pues, genera una normativa más estricta respecto a, a, a los niveles eh, tolerables, ¿no? Este, para la exposición de, de los diversos contaminantes. ¿no? Adelante. Bueno, eh, lo que queremos presentar ahora es que con la actualización normativa eh, que existe eh, y el estado de baja california eh, busca también eh, contribuir o generar mecanismos para eh, que estos episodios de, de transitorios de altas concentraciones de contaminación atmosférica, eh, pues tengan un, un diversos protocolos no para cuando estas, cuando estas contingencias ocurran, eh, podamos estar en coordinación las diversas autoridades y dar este salida no a estos episodios. ¿no? entonces eh, si bien contamos con un, un, un programa para gestionar la calidad del aire, un Pro Aire, en donde vienen diversas medidas y acciones eh, este, que se han planteado a lo largo ya de, de varios años, una de esas medidas y acciones es contar con un, en un programa de contingencias atmosféricas eh, y que en el que en el en, el, en la revisión histórica, ¿no? Realmente en esta parte solo ha habido, o solo ha tenido luz en Mexicali, un, un plan de contingencias para la Ciudad de Mexicali, eh, que digo, observado y con, este, con algunas dudas acerca de una implementación efectiva, eh, pues buscamos nosotros contribuir como gobierno del Estado y generar un programa a nivel Estado, ¿no? Que, que pueda abarcar... Eh, todos los municipios del, del estado, este, y bueno, queremos presentarles esta herramienta, ¿no? Sepan, eh, digo, adelante, por favor, sepan eh, que eh, actualmente acaba de publicarse una actualización a la NOM 172 de Semarnat, eh, que es eh, el índice de aire y salud, esta actualización generará una actualización posterior también en este programa de contingencias. No obstante, consideramos importante eh, ir, ir este, publicando, adelantar ir, ir publicando este documento. Este, y ya en agosto o julio, que es cuando se cumplen los 180 días para la entrada en vigor del, de, de la NOM 172 actualizada, eh, pues va a ser nuevamente una nueva publicación ¿no? Este, de, este, de este instrumento. ¿no? Y bueno, digo, regresándome aquí e, y, y comentándoles, el objetivo de este programa es poder establecer las fases de, la, de las contingencias atmosféricas y las bases también para poder declarar cuándo se activan y cuándo se desactivan estas emergencias. ¿no? También eh, se busca eh, definir las acciones a e implementar por las autoridades. Eh, los propietarios y ciudadanos en general, ¿no? Este, detallar a sí mismo el conjunto de los participantes involucrados, ¿no? Entonces, eh, adelante, lo que buscamos es que cuando existan estos episodios, este, eh, y, y como autoridad estatal nosotros activemos el, 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 alguna fase de la contingencia, este, pues cada uno de los involucrados sepa este el, la responsabilidad que tiene ¿no? este, acerca de esto para contribuir y reducir este eh, a niveles óptimos no O al menos aceptables ¿no? entonces eh, en, este, en esta ocasión el programa de contingencias atmosféricas eh, incluye dos este contaminantes criterios que es pm10 y, y material particulado pm 2.5 ¿no? entonces uh, aquí establecimos eh, los supuestos en los que se van a activar que es este eh, basado, basándonos en el índice de aire y salud y también en un promedio de 24 horas ¿no? cuando, cuando estos dos se alcancen pues bueno se emitirá, se emitirá este, la correspondiente eh, activación de la fase ¿no? Eh, adelante, bueno y la suspensión aplica cuando, cuando mm, vayamos por debajo de, esta line, de, de estas líneas ¿no? Eh, bueno, aquí en la propuesta de la secuencia de activación, eh, tenemos eh, que bueno, todo, todo arranca ¿no? cuando se activa la, la, la alerta de contingencia. Eh, todo, todo, todo arranca este, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de, del Gobierno del Estado de Baja California, eh, en donde se informa a un comité. Eh, eh, presidido por el gobernador del estado, eh, eh, presidente municipal en el municipio que aplique, y la secretaría general de gobierno de, del estado de baja california. ¿no? entonces, eh, digo más o menos ver la secuencia. no, entonces, eh, este comité, una vez informado, eh, va, a, va a emitir un comunicado y recomendaciones este, a través de las áreas de comunicación social de gobierno del estado y eh, también las áreas de comunicación social de del respectivo municipio, ¿no? Entonces, eh, y ya de ahí se va a detonar hacia una diversa serie de actividades, hacia, hacia diversas dependencias, ¿no? De los, de los diversos, gobi de los tres órdenes de gobierno, ¿no? Este, menciono solo algunas, por ejemplo, la Secretaría de Educación, eh, Protección Civil Estatal, Secretaría de Salud, Semarnat, este, entre otras, ¿no? Adelante. Bueno, ¿cómo, ¿cómo nos ha ido ¿no? en el tema de publicar alertas como, como autoridad estatal? Este, aquí hay un compendio de, de la temporada invernal, este, ¿cómo nos fue? Eh, 12 alarmas y una contingencia ambiental. Este, eh, esto con el índice de aire y salud este, eh, vigente hasta el día de hoy. ¿no? Sepan que la norma se actualiza y consideramos que se actualiza para bien. Porque va, 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 va a establecer eh, niveles más estrictos, ¿no? Que también habrán de incorporarse a, este, a, a estos instrumentos como el programa de contingencias ambientales, ¿no? Adelante. Eh, bueno, ¿qué hemos hecho para lograr eh, la aprobación de este, de este documento? Eh, hemos realizado. Una, eh, una ruta eh, de trabajo, de meses de trabajo con las diversas dependencias involucradas para, que, para socializar este, este instrumento este, y ello pues, nos ha llevado a tener eh, diversas reuniones. no este adelante. una vez, una vez realizadas y agotadas la, las reuniones con, con los participantes eh, involucrados, eh, acudimos al, al consejo estatal de protección al ambiente que en baja california es la máxima autoridad ambiental este, para solicitar, eh, para, para presentar y solicitar la aprobación del documento, ¿no? Mismo que fue este, autorizado por unanimidad, ¿no? Adelante. Y bueno, eh, con, con esta parte de cerrar, eh, sepan que, que compartirles que, que en el caso del programa de contingencias atmosféricas, vamos a buscar. Eh, publicarlo a la brevedad, este poder empezar a socializarlo y creemos que será de, de beneficio eh, para la región, eh, dado que, que no contábamos con un instrumento de este tipo como si lo hacía Mexicali. ¿no? Entonces, esperamos eh, estar próximamente informándoles acerca ya de la implementación del mismo. ¿no? Y pues agradecerles a todos el, el tiempo este, que, que se tomaron el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo y Anneli. Um, quería ver si hay alguna pregunta, unas preguntas o comentarios para el equipo de Baja California. Favor de pasar su mano o agregarlo en el chat. ¿Domingo? Sí. Gracias. Gracias, Chuy. Um, un, una pregunta nada más. Eh, Leonardo comentaron durante la presentación que entró en vigor en enero el nuevo, el nuevo estándar para el PM2.5. Eh, ¿Hay alguna frecuencia con la que se está revisando este estándar? ¿O ¿Va a ser eh, eh, cada cierto número de años o, o cuál es el.? el um, pues sí, ¿cuál sería la frecuencia, si es que hay una frecuencia identificada para, para ir, re ir reduciendo el estándar? Sí, fíjate que no, no, no existe como tal una, una frecuencia. Eh, uh -huh. Este instrumento del índice de aire y salud surge en el 2019 eh, y antes de eso pues, no había como un estándar acerca de cómo informar la calidad del aire. Se uh -huh. tomaba como referencia espejo. Eh, la, la metodología ACUI este, pues, uh -huh. que, que, que manejan ustedes. Exacto. El país de Marnat tuvo tuvo aviones, bueno, pues, a, ante la falta de una referencia, creó su propia este, y buscó actualizarla ahora en el, en el 2023. Nos convocaron a diversos estados y a diversas organizaciones a este, aportar o a cuestionar ¿no? este, información, porque ahorita, por ejemplo, en Baja California, lo que hacemos es publicar la información de la calidad del aire en, donde, en la normativa que estamos obligados, que es el índice de aire uh -huh. y salud, pero también lo hacemos en, en, en valores AQUI, ¿no? en NOWCAST. ¿no? Este, entonces, esto para uh, pues intentar como mantener una especie de homologación. Este, al final son dos valores eh, diferentes. Y, y en cada escenario a veces uno, ahora sí que la, la bandera de color a veces termina naranja en el índice aire y salud, pero en el, en el nowcast de, de, del ACUI está ya en rojo, ¿no? Entonces, la concentración pues es la misma, simplemente la, la, la metodología, claro. cómo se, se, se lleva a cabo la ponderación, pues determina un color diferente, ¿no? Entonces, eh, como yo veo el, el documento eh, publicado, se acerca cada vez más al, 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 a, cómo, a cómo se lleva a cabo en el ACUI, ¿no? Entonces Exacto. creo que creo que es positivo. No hay una frecuencia de revisión. Eh, fue algo que, que, que se llevó a cabo ahí por iniciativa de, de Semarnat, este, y pues hasta ahí, ¿no? Gracias. Y, y nomás una segunda pregunta, y no sé si lo mencionaste, quizás se me se me pasó durante la presentación. ¿Tienen algún plan de difusión para, para este plan de contingencia, eh, ya sea, no sea a través de redes sociales o de medios de comunicación o algo así? Sí, fíjate que cuando, una vez que tengamos publicado el, el, el instrumento, el, el programa de contingencias atmosféricas, vamos a, a, a trabajar de la mano con comunicación social para informar, digo, para informar a la población en general, pero sobre todo hacer un trabajo interno, eh, institucional o, o gubernamental, ¿no? Porque de entrada muchas dependencias desconocen eh, la existencia, incluso, ¿no? De, de, de de este tipo de instrumentos, incluso desconocen qué es una contingencia atmosférica, ¿no? Entonces, vamos Ajá. a hacer un trabajo eh, en una primera fase con, con, a nivel gobierno y, y después con las áreas de comunicación social para poder uh, socializar entre la población este, el, el programa de contingencia, ¿no? En Mexicali, por ejemplo, que es el ejemplo que, que, o la referencia que tenemos, eh, la, la población existe más una cultura no de, de, de saber cuando existe una alerta no entonces Ajá. esperaríamos que este programa nos permita este eh, educarnos eh, ambientalmente a la población en el sentido de, de, de informarse este, sobre los sobre los niveles eh, de contaminación atmosférica bueno, muchas gracias no es... Um, parece que tenemos unas preguntas y comentarios en el chat, empezando con Saúl Guzmán. ¿En qué unidades están representados los datos de referencia para anunciar contingencias? A ver, otra vez. Eh, a ver, ah, un... esa yo lo puedo contestar. Está en microgramos sobre metro cúbico. Uh -huh. Esas unidades. Gracias. Um... Gabriela tiene comentarios que va al final de Cristina cuánto tiempo tardan en registrar una bueno, contingencia ambiental. Pues nosotros eh, cuando, cuando generamos el, el boletín matutino con la información de las 7 de la mañana, eh, no, no, no tardamos más de 20, 30 minutos si la información, eh, si la información establece emitir alguna alerta, lo no, no no tardaríamos más de 20, 30 minutos en hacerlo, ¿no? Este, que ojo, ahorita lo hacemos con base en los protocolos establecidos en el plan de contingencias para Mexicali, que es un que es un documento que se quedó este pues ya rezagado, ¿no? Y por eso también la necesidad de actualizarlo. Eh, solo que vimos vimos nosotros el, el horizonte de posibilidad de, de dejar el docu ese documento de un lado y generar un nuevo programa este para todo el estado no entonces eh, sepan que los valores que maneja el plan de contingencias todavía están más arriba no entonces eh, es complicado llegar a un escenario de, de, de emitir alguna alerta no entonces eh, hemos optado por este nuevo instrumento Ahora quiero darle el micrófono a Gabriela Patricia Torres Galaz. Gabriela. Sí, qué tal. Eh, muy buenos días. Bueno, eh, comentar. Nosotros somos de Respira, ¿no? Y sí tenemos sentimientos encontrados sobre este instrumento. Como Leonardo sabe, es algo en lo que habíamos venido insistiendo durante los últimos dos años que era necesario que se llevara a cabo. Sin embargo, y a pesar de que formamos parte del grupo interdisciplinario que establece el ProAire para el seguimiento de todas estas acciones, en ningún momento se nos compartió el documento para que pudiéramos analizarlo y formular una opinión. Aún así, de manera extraoficial tuvimos acceso al mismo y se formularon diversas observaciones, sobre todo a partir de la entrada en vigor de las normas oficiales mexicanas que se presentan este año. Y si bien es cierto, como dijo eh, Leonardo, eh, hay, los, hay ciertos valores que entran en vigor a partir del mes de julio, era tan sencillo como que en el plan de contingencia se hubieran previsto estos valores y se hubiera establecido estas condiciones a manera de transitorios para que no fuera necesario aprobar un segundo plan de contingencia una vez que la norma entre en vigor. Entonces, eh, la realidad es que no sabemos... ¿Por qué ni siquiera se involucraron en los grupos que están participando en este grupo interdisciplinario? ¿Por qué no fueron tomados en cuenta los comentarios? En realidad, el proyecto no tuvo acceso civil organizada. De durante las fechas que mencionan ellos que se reunieron por ejemplo con las dependencias como para que también hubiera oportunidad de hacer los comentarios conducentes si sí, es cierto se sometió a consideración del consejo estatal de protección del ambiente pero no se socializó con las organizaciones que hemos venido trabajando el tema de calidad del aire y el argumento de que es que, la, es que los valores entran en vigor a partir, del mes de, a partir del mes de julio se hubiera resuelto con que ustedes hubieran incluido en el plan de contingencia unos transitorios y no tener que volver a someter un plan de contingencia aprobación una vez que la norma entre en vigor. no. la otra cuestión es a nosotros nos interesaría saber cómo llegaron a calcular estos valores. En lo que nosotros exploramos son los mismos valores que se contemplan en el plan de contingencia de Nuevo León y que están basados en una norma oficial mexicana de salud que ya no está vigente. Entonces, sí nos, nos alegra el hecho de que tengamos un instrumento. Eh, en relación a lo que mencionaban, que hay dudas sobre la implementación del plan de contingencia, que había en Mexicali, es que no hay dudas, no se implementó desde que se aplicó. Sabemos que ustedes hacían comunicaciones en donde generaban unas alertas, pero estas alertas como tales, con el nombre que ustedes les ponen, ni siquiera se contemplaban de esa manera en el plan de contingencia anterior y no se realizaban todas las acciones derivadas de estas alertas que se supone tendrían que emitirse, ¿no? Entonces... En realidad ese plan anterior nunca se implementó. Nos alegra el hecho de tener un instrumento, pero nos eh, cuestiona y no, nos inquieta muchísimo la manera eh, o la prisa con la que se llevó eh, a cabo la aprobación y sobre todo que no se socializó el proyecto en un principio con las organizaciones involucradas en el tema. Sí, pues mira, yo ahí nada más te comento, para primero agradecerte ahí los, los, los comentarios, como siempre hemos tenido toda la apertura eh, de trabajar con, ahora sí que con, en, en las diversas mesas de trabajo, con quien así lo ha manifestado, y de comentarte, sí, del, del plan de, de, de contingencias para Mexicali, pues ustedes... Ustedes también tienen. Si me que... permites interrumpirte nada más, no hubo la apertura, nunca nos compartieron el proyecto antes de que ustedes empezaran a socializarlo con las autoridades, no nos compartieron el documento antes que se presentara ante el Comité Estatal de Protección al Ambiente. Nosotros tuvimos acceso de manera externa y extraordinaria y por eso pudimos presentarles por oficio los comentarios que teníamos sobre los valores que ustedes estaban manejando. Entonces, no hubo esta apertura. Nosotros vamos y nos sentamos con ustedes a las mesas, estas mesas del grupo interdisciplinario, para que ustedes puedan. Están llevando a cabo las mesas de trabajo que señala el ProAire. Se te está cortando, o oh, es mi internet. No, ya dejé de hablar. Ah, ok. Este. Pues miren, al final no 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 es abrir un, un, un debate informar y al final eh, nosotros insistemos si, siempre ten, de, de tener la apertura, ¿no? De trabajar con quien sea, este eh, este documento digo, en contraste con el anterior, pues viene viene producto de 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 esta reflexión o esta revisión y darnos cuenta que en efecto hay un área de oportunidad enorme eh, donde el plan de contingencias que existe para Mexicali pues realmente no, no previene, ¿no? o sea, tiene muchas limitaciones, realmente no, no es un instrumento eficaz ¿no? para, para eh, tener protocolos ante un episodio de, de alta concentración de contaminación atmosférica. Eh, por eso la urgencia ¿no? de generar un instrumento, un, un instrumento nuevo con una perspectiva estatal. Eh, sí se tomaron como referencia, eh, en, ahora sí que en este ánimo de, de hacer estos modelos de... De, de administración pública, de política pública comparada, vernos o sea, al el, el resto del, del país, ¿no? Este, cómo, cómo, cómo está actuando, ¿no? Sobre todo ciudades que han tenido, eh, o estados, ¿no? Que han tenido esta problemática y, y cómo ellos la, la, la han este, enfrentado, ¿no? Este, Con qué tipo de instrumentos lo han hecho, este, ¿se hace esta comparativa? ¿Se toman algunas definiciones? No, está basado. Obviamente, en la totalidad, en los niveles de, de, de Nuevo León, generamos una propuesta propia no para el estado de Baja California. Eh, y, no está, y, y no es complejo el tema de la actualización. Una vez publicado, actualizarlo es re, re, relativamente sencillo. ¿no? O sea, no, no es volver a pasar todo este proceso que, que hemos llevado a cabo, este, que bien, al día de hoy no lo tenemos publicado todavía, pero ya una actualización es una... Es un protocolo relativamente este, sencillo, ¿no? Entonces, por eso nosotros no tenemos eh, mayor complicación en generar un instrumento, ponerlo en la mesa, iniciar la socialización, que esa parte es, yo creo que lo más importante, ¿no? La socialización al interior de las dependencias de gobierno y después, este, ya en una segunda fase, eh, actualizarlo, aunque tenga, al final regresar, ¿no? A, a que conozcan esta actualización de los valores, ¿no? pero no se pierde nada este, desde la perspectiva de nosotros en iniciar ¿no? esta, esta culturización, ¿no? por llamarle de una manera. no Gracias. Pues es que es el mismo proceso que se tiene que llevar a cabo para probar la modificación, Leonardo, y era tan sencillo como que se si hubieran contemplado los valores que ya van a entrar en vigor en el mes de julio y algunos que de la norma de, la norma de salud que ya entraron en vigor y que no se están considerando, eh, y simplemente agregar unos transitorios el problema es que desde un inicio el proyecto ustedes no lo sometieron a consideración lo trabajaron ustedes solos como gobierno aparentemente y simplemente se presentó el proyecto para aprobación no entonces digo no vamos a abundar en la discusión ya se los hicimos saber por escrito eh, y de manera eh, directa pero de verdad eh, es eh, nos involucran para solamente cuando necesitan como cumplir con, con la lista de asistencia, pero no cuando se van a discutir los los proyectos que van a someter a consideración. De, de acuerdo, pues agradezco ahí la la, la participación, ¿no? Pero a, aquí estamos a la orden. Gracias. Gracias. Yes. Um... Hay unos comentarios y preguntas a lo mejor que podemos um, responder um, un poco rápido para que tenemos tiempo que nuestros uno nuestros puedan presentar sus actualizaciones, pero um, aquí tengo Saúl Guzmán. Um, ¿Qué medidas va a tomar la SMADS ante la actualización de la NOM? A ver, otra vez aquí es. ¿Qué medidas va a tomar eh, las MATS? Este, no, pues en, en cuanto ya, ya está publicado eh, la nueva NOM 172, en cuanto, y bueno, y establece un plazo de 180 días para su entrada en vigor, una vez que, que esto ocurra, este, pero sí que de manera muy ágil, generaremos una actualización de este documento, ¿no? Para estar en línea con la normatividad vigente. Um, también hay una pregunta sobre um, ¿es necesario tener otro sistema de monitoreo en Tecate cercana a la zona industrial? ¿Tiene contemplado colocar otro en Tecate? Sí, bueno, este, re realmente eh, fue un esfuerzo ahí que, que se hizo eh, con la entonces directora Alicia Ravelo este, de Medio Ambiente en Tecate este, y donde, pues, producto del trabajo coordinado Estado-Municipio, logramos rehabilitar una estación eh, para eh, poder monitorear eh, Tecate. Realmente, eh, en, en el contexto estatal, sí estaríamos pensando eh, en otras ciudades antes de poner otra, eh, otra estación, este, en, en, en te, una estación más en Tecate, y que, bueno, al menos o más bien reubicarnos y así si así resultara necesario, ¿no? Porque pues realmente Tecate este, tiene los mejores niveles, ¿no? De, de calidad del aire en, la, en el monitoreo de la estación. Quizás reubicando la que, la, la, la que se tiene, se pueda monitorear un poco la actividad industrial, ¿no? Este, que para, al, al, a lo que veo es del interés de la comunidad, ¿no? Y en Tecate. Y André Villaseñor. Um, tiene un comentario y pregunta, dado que el transporte es mayor fuente de emisiones y contaminación atmosférica, ¿qué medidas están tomando el Estado y el municipio de Tijuana para mejorar el transporte público y la infraestructura vial para bicicletas y patines eléctricos? A ver, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué medidas están tomando el estado de Baja California y el municipio de Tijuana para mejorar el transporte público y infraestructura vial para bicicletas y patines? Eléctricos? Bueno, um, se hizo la presentación de un programa de movilidad sustentable por parte de, de otra dependencia, eh, que es el Instituto de Movilidad de, de Baja California. Eh, creo que por ahí lo presentaron en este, el año pasado. Eh, y que incorpora diversas medidas y acciones no para para el tema de una electromovilidad movilidad este baja este en emisiones etcétera no entonces no conozco al deta a detalle este la información pero con mucho gusto pudiéramos eh, compartir el documento que nos hicieron llegar en su momento y en que nos presentaron y también eh, pudiéramos en, en en su momento pedirles e invitarlos a que presenten eh, en esta mesa de trabajo las la, ahora sí que las las actividades que están realizando ¿no? uh, um, a este tiempo voy a um, cambiar a, a nuestro el próximo tema de um, nuestra agenda porque sé que también se necesita ir a las once um, pero podemos regresar a, a otros comentarios y preguntas después de las actuales gracias At this time, I'm um, just giving a moment for our interpreters to switch languages. Um, I'd like to um, start with our roundtable general updates from partner agencies. We do have um, a guest here with us today from um, the Regional Asthma Management Prevention team who will be turning um, an invitation to a webinar series that they will be holding. Next week, Joel. Hi, good morning, everyone. Um, first, my apologies. I am getting over a cold, so I sound a little stuffy, and I may need a break for a cough. My apologies for that. Um, actually, my colleague from so I'm with Ramp Regional Asthma Management and Prevention, and I'm here today to talk. Um, as you was saying, about a webinar that's happening, two webinars that are happening next week, um, but my colleague from UC Berkeley and um, Jason Sue is here and Jason I want to invite you if you would prefer to kick things off um, or have me start and then you can fill in some details do you have a preference um Joe um mm -hmm. could you uh, start that first and I will um, introduce the um, overall outline of the study um after your introduction sure. that's okay. That's totally fine. Yeah, that's great. Um, so I'll just um, first thank you to whoever uh, pulled up the slides. I was about to do that myself, so I appreciate it. Um, so uh, I, um, like I said, here to share some just a few details about um, a webinar that an identical webinar that we're um, holding twice. So it's the same webinar. One is on March twenty sixth, uh, and the other is on March twenty eighth. That's next week, and it is on. A study um, focused on understanding the impacts of air pollution on life expectancy across communities. Um, next slide, please. Just very quickly, um, I'm with RAMP, which is Regional Asthma Management and Prevention. Our mission is to reduce the burden of asthma with a focus on health equity. We're based in Oakland and do work um, across California. Next slide, please. We have three different goal areas. Um, the uh, the one that's most relevant to today's conversation is healthy air for all, and uh, we have done a lot of work on trying to reduce air pollution um, across the state, um, particularly in communities that are inequitably burdened by pollution from a variety of sources. Next slide, please. So, um, Ramp has a very small role in this study that is being led by UC Berkeley. Um, the Formal name is Impacts of Air Pollution on Life Expectancy Across Multiple Generations, Race, Ethnicity, and Vulnerability Perspectives. Um, next slide, please. And with that, I will turn it over to Jason, who will just share, uh, take a minute to share a little bit more about what the study is aiming to do. Jason. Okay. Um... Thank you, Joe, for the introduction. And also thank you uh, for inviting us to um, this webinar. Um, for us, uh, it is um, California Air Resources Board funding <laughs> project. So what we are trying to do uh, is throughout history, let's like say we go back as far as we could with government regulatory monitored data. So go back more than 30 years. So, use those data uh, through our modeling. So, we basically create high spatial temporal air pollution models and the surfaces across California um, back to 1990. So, <clears throat> then um, use that information, we try uh, to identify the impact of air pollution on life expectancy. So we basically divided the uh, population into two generations or those people living in two time periods. Uh one is the from 1990 to 2005, another one is 2006 to 2020. But over here, you might have the uh, subjects living in both time periods, but those are okay. Right? So we, we what we wanted to see uh that's air pollution improvement uh, resulted in the increase of life, expect life expectancy or not from the first period to the second period. so that's the first overall goal. and then we also wanted to see uh, if there is any improvement from first generation or the people living in the first period uh, compared to the second period. To race, ethnicity, subgroups, or vulnerability groups, we define vulnerability uh, based on the um, social uh, deprivation index. So, to see if those subgroups have differences in improvement. So, improvements one is the overall exposure improvement. Another thing is associated with life expectancy due to air pollution. So those mm. are two major um research uh, concepts. What we are um going to do. Um mm. but the mm. because uh, California Air Resources Board is very focused on the EJ part. So we're going to uh Use the modeled results to apply to each neighborhood uh, in California, especially those neighborhoods in classified as vulnerable or uh, racial um, uh, racial ethnicity uh, minorities. So um, then we we'll create a basically very fine spatial scale, like sensor track level, or we call neighborhood level. Uh, what are the exposure and the change of exposure from first period to the second period and at a neighborhood level, especially for those vulnerable or um, race ethnicity minority groups, what are the life expectancies for them from the first period to the second period? Um, so those are the main uh, technical aspects of the research, but we are great, we have Joe over here, um, Joe will help us do a lot of community outreach, um, get the knowledge out, and get input from our communities, and to uh, pass the knowledge and get feedback from the community, and to sell, um communities. Um, in the end of the study, I think that's the um, main part. Is that summarize is something about it's correct about our study? Right. Thanks, Jason. Yeah, I think that was perfect. I I just want to emphasize that um, we will, uh, if you could go to the next slide, please. Um, we will share a lot more details about the specifics of the study. Just this was a very high level overview, um, and as Jason mentioned, uh, RAMP's role in this is to um, both inform partners about the research that's happening as well as um, Facilitate feedback on the research scope and the use of the findings. Um, I think we all want to be sure that the, the research findings are as um, helpful as possible to work to um, and work to reduce air pollution moving forward. Um, next slide, please. So as I mentioned, we're going to hold two identical webinars to share an overview of the study and hear stakeholder feedback next week. The first will be on March 26th from 10 to 11. And then the second will be on March 28th from one to two. Um, Spanish translation will be available at both sessions. Uh, remember that these are identical webinars. So if you're interested in participating, you only need to participate in one. Um, basically, we will be covering the exact same information uh, at each at each webinar. Um, next slide, please. So um, we also have a bit of an incentive to participate. So, uh, 50 randomly selected webinar participants will receive $50 gift cards. Um, webinar registration is required for uh, this particular event, whether you're going to the Tuesday webinar or the Thursday webinar. And um, I will drop the, uh, give me a second here, I will drop the registration page into the chat. Um, so, you don't have to try to Get it there from the screen, um, and um, so uh, yes, yeah, so we would welcome your participation. Additional details are at that link, and um, again, just want to thank uh, you all for the opportunity to um, share a little bit about the study and invite you to next one of next week's webinars. So with that, I think we'll end there. Thank you. Thank you. Thank you, thank you Jason. At this moment, I'd like to hand over to um, Monique at the San Diego County Air Pollution Control District um, to give an update on their efforts in the border region. Monique, thank you, Chewy. Um, hello, everyone. Thanks for for um, being here today. I'm gonna, if it's okay, I'm gonna go ahead and share my screen. All right. Can you all see my screen? Okay, should show a slide deck. All right. So, as Julie mentioned, um, my name is Monique Lopez. Um, in the Office of Environmental Justice at the San Diego Air Pollution Control District. Um, and my colleague and I, Domingo, um, we've been working with, um, a group of, of residents and various stakeholders in the um, San Isidro Otay Mesa um, area for the past 2 years in co-developing um through a community led process um, what's called the community emission reduction program um, also known as SERP um in this process the the community has identified um, a number of and I'm going to go ahead and change the slide here a number of um, strategies and actions um, that that they would like to have done in partnership not only with the air district but in partnership with um, business stakeholders but also um, with other public agencies that have um, jurisdiction over the different issues in which they've identified um, so some of these um, public agencies include things like Caltrans, who does transportation planning um, and projects on the U.S. side. Um, also includes um, SANDAG, that does regional, both mobility and housing planning. Um, but also looking at partners such as Environmental Protection Agency, um, which is. Um, doing work in collaboration um, on both sides of the border as well. And I I won't get into a um a, a presentation today. This is mainly an update. But what I did want to share, unfortunately my my pictures aren't popping up here. So let me try this one second. There we go. Um but I did want to share um, in terms of an update as i mentioned we've been in the planning process the past couple of years um, and um, with it being a community-led process um, the, the what we call a community steering committee um, which is primarily, um, uh, folks who live, um, in San Isidro Otay Mesa, but it also includes folks from those agencies I mentioned, um, and also folks, um, from, um, different, different industries as well. Um, in December, uh, the community steering committee, um, approved the plan that they've been collectively working on um, and then in january the air pollution control district board approved that plan as well now that plan is going to the california air resources board also known as carb um, sometime this summer so there's kind of three layers of approval but the first layer um, it, it needs approval by the community um, I bring all of this up to say that um, what I love about this process is it doesn't stop at planning and identifying issues and strategies, but we have about a five plus year commitment to ensuring implementation of these strategies that. Um, that have been identified by the community. Um, as we know, we live in a a binational region, right? Where we share our air, we share um, a, a lot of our economy together. Um, as well, we share families on both sides of the border. Um, and so, with that as well, there's a lot of beautiful things that come with that as well. But there's also a lot of challenging things as it relates to air quality um, and public health that come with that as well. Um, so this is just a snapshot that you see on your screen in terms of the key priorities that the community identified. You can see that there's a number of issues that are, um, you know, binational in nature, right? From um, you know, passenger vehicle um, traffic, in terms of coming to and from um, um, the US and, and Baja. Um, but we also see some other issues in terms of um, the Tijuana River um volatile organic compounds um like hydrogen sulfide and those things that can Im impact um quality of life and also health as well um also looking at this as well there are um, open burning um, in terms of it being also a cross-border issue um, and industrial facilities um, as well and then also heavy duty trucks right coming back and forth that are impacting folks on on both sides of the border no doubt so this is certainly going to um, require um, uh, a binational approach for sure and so we'd love to be you know continuing to work with this group here and 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 hopefully at future meetings be able to use some of our time together to collectively um uh, identify opportunities where we can collectively on both sides of the border work towards implementation of many of these strategies that that the community steering committee identified the other thing as well i just want to share with folks as well. We certainly welcome, um, I know that sometimes it is a challenge for some folks um, to attend our meetings. We do have monthly meetings, and we certainly welcome um, both public agencies and also community residents um, um, in the, on the Baja uh, side of the border uh, to attend. Our meetings are um, every third Wednesday of the month from 5 to 7 p.m. Um, the majority of those meetings happen via zoom um, only four times a year we meet in person in san isidro but the other eight times we do meet via Zoom. And so we have had folks who live in Tijuana in participate um, in these meetings before in the past. And, and we certainly want to um, hear from residents and, and their experience as well um, and have them be partners in implementation as well. So I'll put my name in the chat box in, in just a second. But I just wanted to share a quick update in terms of where we're at in this planning process. And we're now transitioning over to implementation um, and we certainly want to um, you know have this space be one of the many spaces that will be required in order for us to to um, co-develop pathways and opportunities for for implementation but also invite you all as well to come to to the um, to the International Border um, Community Steering Committee meetings where we are working um, with committee members um, strategically in engaging them in this implementation process as well. So with that, I'll turn it back over uh, to Chewie. Happy to answer any questions as well. But also, I will also put my um, email address in the chat box. Um, so if folks have any questions or comments um, or would like to attend um, one of our CSC meetings, um, please do feel free to reach out and um, i will get back to you um, as soon as i'm able to so thank you chewy <clears throat> thank you monique um, and now i'd like to hand it over to our partners at the california air resources board um, ashley thank you chewy and good morning everyone yes i'm ashley giorgio manager of the office of environmental justice Tribal Affairs and Border Relations at the Air Resources Board. Really appreciate you having me today, but most of all for the partnership. Uh, my staff, um, Ryan Atencio, unfortunately could not be here today, so you're all stuck with me instead. Um, he's delivering a really important environmental justice training today, so we'll, we'll give him a pass. Uh, but I have a couple of quick updates for you. No slides today. Uh, first, um, there is a border Truck implementation and regulation group meeting that's coming up on Tuesday, March 26. So Tuesday, March 26 seems like a popular day in this crowd from 11 to 12:30. And just a reminder for everyone here: these meetings are open to the public with time set aside for comments and questions at the end as well. And for background for folks who are not as aware. Uh, CARB adopted the Advanced Clean Fleet Regulation back in April of 2023. And in August, a process started of kicking off meetings to seek feedback on the formation of work groups to assist with the implementation of the ACF regulation. So I actually have a link to more information that I'm dropping in the chat for those who might be interested. And of course, let us know if there's any questions on that. So, just really quickly, wanted to talk a little bit about the recent trainings and meetings that have happened in the border region. Uh, first, for sensor training, in December of 2023, our border affairs staff, along with the monitoring and laboratory division of CARB, as well as our community partners, Casa Familiar, provided a training on low cost sensors to the city of Tijuana. Um, and basically uh, it was to provide information on purple air sensors to um, the environmental protection uh, directorate or dpa including some really critical procedures on installation how to configure the sensors troubleshoot issues and also how to register the sensors as well uh, this is part of a broader effort with our binational partners in the border region to make sure that we're providing low cost sensors to those communities that are most impacted, and also really working towards our ultimate goal of improving air quality. Uh, that training was conducted under our MOU or Memorandum of Understanding that we have with the City of Tijuana signed last year. There was also a binational workshop, which I believe the last time I came, I did speak very briefly about this, but as a reminder, in November 2023, the California Environmental Protection Agency Secretary Yana Garcia, as well as our Chair, Chair Randolph and CARB staff members from my office, organized and helped facilitated the Binational Air Quality Infrastructure and Importation Opportunities Workshop at Southwestern College in National City. And that workshop was held in collaboration with US EPA, as well as in partnership with Baja California's Environmental and Sustainable Development Agency, um, the Secretaría de Medio Ambiente, plus the California Energy Commission and San Diego County Air Pollution Control District. A lot of folks involved. The purpose was really to affirm our binational cooperation with a goal of advancing and aligning our local efforts, but also focusing on clear actions to improve. Air quality and mitigate climate change for those communities that are really impacted in the San Diego Tijuana area. Lastly, just wanted to talk a little bit about a potential um, for grant opportunity projects in the border region at CARB. So, in February of this year, in response to a please apply invitation from US EPA, we did submit a proposal to fund two projects in the border region. One was to support our air monitoring efforts in Baja California in the border region of Mexicali and Tijuana by purchasing and transferring calibration equipment, as well as parts and supplies for use by state and local officials. And really, the goal there is because it's the same calibration equipment that we utilize, this will facilitate equipment harmonization. As well as guidance for troubleshooting between CARB and Mexican counterparts for our shared basins, which is really important. The second project that we proposed would utilize a border wide approach to support our air quality improvement efforts in the California Mexico border region by implementing pilot air quality improvement projects and supporting a binational framework to address critical air quality challenges. The purpose um, of this was to really utilize micro or smaller scale pilot projects to reduce emissions, both in California and Baja and really rapid response and technical support for air monitoring and censoring stations and projects. So those are the critical updates that we had this time around. Um, I can also drop my name and email in the chat, but really appreciate the time. And thank you, Chuy, for facilitating the conversation. Thank you so much, Ashley, for all the updates. Um, lastly, we'd love to turn it over to our colleagues at um, US EPA. Um, Good morning. Um, my name is Marisol Anaya. Um, I am part of our uh, US Medical Border Program, um, Border 2025. And I have a few um, updates to share from. Our staff um, first is the EPA Clean Ports Program. The notice of uh, funding opportunity um, is out. So the Clean Ports Program builds on EPA's Ports Initiative efforts to address diesel pollution at ports to achieve environmental justice, air quality, climate goals. Um, the aim is to accelerate the adoption of cleaner technologies and other strategies. Clean air. Planning practices, emissions inventories, clean air plans, community engagement that informs strategic clean air investment. So there is a link that I will drop. Hopefully, I drop it in the right um, chat. If you give me a moment, uh, copy the hyperlink. See chat. Uh, the link to the clean um, clean ports uh, for more information then there is um, a webinar taking place on april 18th at 10 a.m on the edc Strat strategic pl uh, partnership um, so it's chemicals and plastic human health costs uh, the study it's a study across the globe uh, studies across the globe have documented widespread exposure to endocrine Pro endocrine disrupting chemicals, so EDCs used in plastic material and their contribution to infertility and non communicable diseases, including obesity, type 2 diabetes, cardiovascular disease, and some cancers. Um, so, there is um, a recent study documenting the annual health costs. Um, and for more on that webinar, there is a link to RSVP and join that on April 18th. And I can also drop that um information. Hopefully it's the right chat. If not, please let me know. I'm <laughs> terrible with technology. And for um, border the border program, um, there is the national coordinators meeting that um, has has been working to um, select a date so they're really close to making a final decision on the date um, it looks like it's going to take place um, sometime in like early september of 2024 and the location is still to be determined but it looks like it's going to be in tijuana um, and then the national national coordinators meeting is an opportunity for um, regional coordinators um, across the border and from headquarters to meet and continue the discussions um, on environmental issues affecting communities that do um, live within the border region um, i believe those are all the updates i have right now if there are any questions or um, just further information requests um, i can drop my email in the chat and if you want to chat with me that's great um, i'm always looking to make more connections so thank you for the invitation to this meeting thank you thank you so much Marisoro. um wanted to see if there are any other general Updates from our partner agencies that they'd like to share in this space. Hearing none, any questions for any of our speakers today? to add your question to the chat or raise your hand and now just wanted to open up for any public comment or questions from any of the items from today's meeting Sí, una pregunta de Carlos en español, o en español. ¿Qué avance hay de las depas más Baja California y VEPAs sobre las denuncias ambientales por el alto grado de contaminación del agua, aire y suelo en el arroyo a la mar. pregunta para... Leonardo, o. Oh. Hola, hola. Sí, pues eh, de, de, respecto a este tema, realmente no, no estoy eh, involucrado directamente. Eh, claro que, que sí pudiera eh, investigar y, y compartir con, con Carlos y con el grupo este, de la mesa de trabajo el, el resultado, o bien traer también una información. En la siguiente sesión. ¿no? La verdad es que sé que hubo hubo ahí alguna actividad coordinada entre los tres órdenes de gobierno. Eh, no sé los resultados. No, no estoy involucrado directamente en esas acciones, eh, pero con gusto pudiéramos este, tocar base con, con las áreas correspondientes y, y, y generar información para compartir aquí en, la, en, en esta mesa de trabajo. Ah, sí. Otra pregunta o comentario que cerramos la reunión. any other questions or comments so we close out our meeting today. Gracias. Leonardo, ahí tiene el chat el electrónico. Muy bien. A este momento le quiero pasar el micrófono a, a Domingo y Leonardo para cerrar nuestra reunión. De Thank you, Tri, and thank you, everybody, for your participation today. As always, um, please let us know if there are any particular air quality um, topics that you would like to bring to this table, any presentations that you would like to request on either side uh, of the border from uh, the U.S. agencies or the Mexican agencies. We're always happy to reach out and coordinate uh, to bring that information to all of you. Uh, like my colleague Monique said, we're, we'll be uh, coming back with more information regarding our um, community emissions reduction program for the uh, Sandy Cedar and Old Time Mesa communities uh, to try and, and um, uh, address some of those uh, strategies that were identified in that plan in coordination with, with all of you. So uh, be on the lookout for that. y en el meantime, uh, have uh, a great rest of your day and I'm looking forward to seeing you in our next uh, in our next meeting. So I'll turn it over to my colleague Leonardo. Sí, a agradecerles a todos eh, la colaboración. Sepan eh, que por parte del gobierno del Estado de Baja California y en especial de la Secretaría de Medio Ambiente. Eh, Siempre con toda la apertura eh, de presentar las acciones en este grupo de trabajo, escuchar todas las voces, realmente no, no es parte del compromiso ¿no? con, con, con la visión este que tenemos como gobierno, este, y, y bueno, esperar eh, mejores resultados eh, y, y mejores acciones también, no este eh, pues nada. Además de eso, agradecerles y pues que tengan un, un bonito día, ¿eh? ¿no? Hasta luego. Muchas gracias, Domingo Leonardo. Thank you, everybody. Uh, we'll be sure to send you an announcement with the next quarterly meeting is scheduled. Um, scheduled. lo mejor para um, dar la actualización cuando um, tenemos la próxima reunión en fecha. Muchas gracias. Thank you, everybody.